Esta noche tenemos visitas aquí en el estudio. Óscar Alejo García, es el director de museos de la Secretaría de Cultura. Y caray, nos trajo una joya. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos Martín. Buenas noches, gracias. Pues efectivamente, Carlos, mira, comentar contigo acerca de... En este mes de enero, la Secretaría de Cultura tiene programadas más de 50 actividades. Es decir, en 3 semanas, prácticamente 3 eventos al día, en el que estamos haciendo desde presentaciones de libros, conciertos y muchas actividades, pero uno de los que más llama la atención, de los que más satisfechos nos tiene, es precisamente este libro que vamos a presentar el próximo viernes, este viernes al mediodía a las 12 en el Museo Casa de Alfenic. Tú ya estuviste por allá, Carlos. Mucha gente quedó ha visitado la casa. Así es, hemos recibido cerca de 50 mil personas en este periodo que se abrió, es gratuito, hay que recordarlo. Y bueno, una de las cerezas de esta restauración en el inmueble es precisamente este libro, que como ustedes podrán ver, es parte de la trilogía de los libros de los 3 museos más representativos de la ciudad de Puebla. Este, la Casa del Alfenique, ¿qué otro? Así es, se suma al del Museo José Luis Bayo y González y se suma al del Museo de la Revolución Mexicana. Un formato similar, con fotografías increíbles y sobre todo que es una aportación realmente inédita de la forma en que se había trabajado a los museos y a las colecciones. Déjame presumir esta fotografía, caray. Vean la fotografía que trae al inicio del libro. ¿Qué cosa tan hermosa? Esta es la Casa del Alfenique. Esta es la Casa del Alfenique. Vean ustedes esta foto. Es una hermosura de foto y es una casa simplemente maravillosa. Es una de las joyas que tenemos los poblanos, Carlos Martín. Sí. Ojalá y toda la gente pueda visitarlo. O sea, es... La fachada es una foto efectivamente preciosa, sin embargo, los que ya conocieron las salas de exposición, las 14 salas y las 1598 piezas que se exhiben ahí, de verdad deben de conocerla. Es un patrimonio además único que tenemos los poblanos y que está ahí, está actualmente de manera gratuita para todo el público, que conozcan el esfuerzo que se ha hecho de diferentes especialistas, no solamente en términos arquitectónicos, sino también de investigación, en términos de restauración, de museografía, y es un esfuerzo que en este mes ojalá y todos los poblanos lo conozcan. Pero bueno, estábamos hablando de la trilogía, ¿no? Así es, son 3 libros, hay que recordar... ¿Este es uno? Este es uno. El Museo José Luis Bello y González obtuvo en el año 2010 el premio al mejor libro de arte. Recordarás que lo hemos platicado también, el mejor libro de arte que se hizo en el país durante el 2010. Y este libro, por las características que tiene, estamos seguros que va a ser un digno competidor y sucesor tal vez del libro del Museo José Luis Bello González. La calidad de las piezas, de la fotografía, de la edición, la investigación, que por cierto, es una investigación inédita del doctor Efraín Castro Morales. Es todo. Todo un conocedor en la materia. Una institución, además. Sí. Fue hace varios años. Fue secretario de Cultura en la administración de Mariano Piña Olaya. Efectivamente. Y muchos de sus textos actualmente constituyen para los investigadores libros de referencia, libros incluso de colección. Y afortunadamente pudimos trabajar de manera coordinada con él, con el doctor Efraín Castro y con Gustavo Mauleón. Ellos dos investigaron, hay muchos datos inéditos acerca de la construcción de la casa, de los propietarios, acerca de la conformación del museo en 1926. Hay que recordar que Casa de Alfenique fue el primer museo, propiamente dicho, de la administración pública, el primer museo del Estado, inaugurado en 1926, y muchas de las colecciones, precisamente, se formaron en ese periodo de la década de los 20 y 30 del siglo XX, en donde la intención era formar identidades, en donde era una cuestión de buscar nacionalismos, y las colecciones que nos legaron nuestros antepasados están ahí, todas ellas, en las 14 salas del Museo Casa de Alfenique. Esta es una fotografía del patio de la Casa de Alfenique, es que por fuera es hermoso y por dentro también, y lo que bien dices y explicas, en el interior nos vamos a encontrar una maravilla. ¿En estos momentos cuesta la entrada al museo? En estos momentos la entrada es gratuita, Carlos. Pueden hasta el 31 de enero, completamente libre la entrada, pueden ir en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tenemos además el servicio de visita guiada. Sean grupos o sean personas solas, pueden llegar y solicitar una visita guiada por el inmueble. Las visitas pueden durar desde hora y media hasta media hora, o lo que decida el público. Muy bien.
Así que el cierre de la Secretaría de Cultura también es un cierre fuerte, intenso. Así es, Carlos, te comentaba más de 50 actividades. Esta es la presentación de un libro, pero vamos a presentar más de 15 o 20 títulos, no solamente de libros impresos, sino también de libros digitales, de discos compactos, que obviamente cierran parte de todo el trabajo que se realizó durante varios meses y durante el año pasado. Esta imagen, por ejemplo, que está mostrando Carlos, es clásica, es la que no puede faltar en cualquier exposición, en cualquier estudio sobre la batalla del 5 de mayo, que además es la batalla de Puebla, eso hay que tenerlo muy claro todos, es la batalla de Puebla en el mundo, y este óleo de los poblanos está en Casa de Alfeñique, acompañada de más de un centenar de medallas, de documentos relativos al periodo del 5 de mayo. Muy bien. Bueno, pues aquí tiene usted... Ah, le estoy pegando el micrófono. Perdón, le estoy pegando al micrófono. Yo estoy haciendo un ruiderazo bárbaro. Lo que pasa es que me emociona todo esto. La presentación del libro es este próximo viernes. Y después de que se presente, yo como ciudadano común y corriente, ¿dónde lo puedo obtener? Directamente en la Secretaría de Cultura, Carlos. Una de las políticas que nos ha pedido el señor gobernador, el secretario de Cultura, es que estos libros lleguen a las manos del mayor número de público posible. Todas las instituciones, todas las escuelas, los particulares interesados, diríjanle un documento, una petición al secretario de Cultura, a la Dirección de Museos. En estos momentos te pido que haga llegar mi solicitud atenta al señor secretario de Cultura para que nos manden para el auditorio algunos ejemplares. Compromiso, ¿no? Compromiso para que en esta misma semana tú puedas estar obsequiando a toda la gente este libro y el de el Museo de la Revolución Mexicana, que es algo no lo conozco. También no lo conoces todavía. Es un libro con un formato similar, con la editorial igual. Aquí también los compañeros ya me están pidiendo. Ya los camarógrafos claro están anotando. Sí. Claro que sí. Sí. Y en esta misma semana, Carlos, traemos entonces libros para que el público también lo tenga. Muy bien. Pues señor, muchas gracias. Al contrario, Carlos. Buenas noches. Buenas noches.